¿Se imaginan un lugar donde adolescentes y adultos con condición autista puedan recibir atención integral, los ayuden a crear y a potenciar sus habilidades para tener una vida plena? Ese lugar existe y está aquí en Venezuela. Los invito a conocer Fundación Autismo Dejando Huella. ¿Cómo nace la Fundación Autismo Dejando Huella y por qué dentro del espectro autista decidieron enfocarse en adolescentes y adultos? La fundación nace por una necesidad. En Venezuela no existía ningún centro que atendiera a personas adultas dentro del espectro. Existen otras alternativas, pero para personas hasta los 18 años. Yo tengo una hija de 29 años y cuando ella estaba atendida en el centro que estaba anteriormente, a los 18 años se tuvo que ir. Debido a eso, un grupo de padres y profesionales decidimos organizarnos y llevar a cabo este proyecto. En Venezuela existen otros centros, como te comenté, pero nosotros nos dedicamos a esa población adulta que está muy, muy comprometida dentro del espectro. Esta población que nosotros manejamos no se pudo insertar en un aula regular o en un taller laboral. Y es por eso que aquí los atendemos y le hacemos una cantidad de actividades para hacerles un poco más fácil la vida tanto a ellos como a sus familiares. ¿Cuáles son las actividades diarias que realizan para potenciar las habilidades? Ok, nosotros aquí tenemos un plan terapéutico que incluye terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía y psicología. Aparte de esas actividades, de esas terapias, nosotros tenemos talleres, digamos, laborales. Okay, tenemos taller de jardinería donde nuestros muchachos siembran, repotean, cuidan, cultivan. Tenemos una jardinería donde hay cebollín, pimentón, una cantidad de cosas. Después tenemos un taller de bisutería donde ellos hilan cada una de las cuencas y hacen collares, pulseras y eso sale a la venta. También tenemos un taller de madera donde ellos lijan una pieza, la pintan y también sale a la venta. También tenemos un taller de empaquetado de productos secos. Ese es maravilloso porque ellos empaquetan sus productos, sea maní salado, maní granola, los sellan, todo cuidado con sus normas de sanidad y empaquetan y salimos a la venta. Pueden perfectamente apoyarnos, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @autismodejandohuella. Los invito a que vengan a nuestra sede y vean este lugar mágico para que dejen una huella en todos estos jóvenes y adultos que transitan por este misterioso trastorno. La Fundación Autismo Dejando Huellas es un lugar mágico, lleno de amor, inclusión y compromiso, que realmente ha creado una oportunidad única y especial para la población adulta con espectro autista.